Bueno, vamos a seguir avanzando. La Organización Mundial de la Salud levantó alerta sanitaria en algunos países de Latinoamérica por el alza de casos de infecciones por dengue y en medio del carnaval de Río de Janeiro. Brasil superó el 500.000 de posibles positivos. Camila Guía está en el estudio para contarnos todos los detalles de esta información que es muy preocupante. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Todo bien, ¿y tú? Bien también, pero con una mala noticia, una noticia preocupante que se desarrolla en Brasil en medio del carnaval de Río de Janeiro, esta actividad a la que acuden muchos turistas, llegan personas de todo el mundo para participar de esta celebración que ya se hace cada año en Brasil y que reúne también artistas y todos con motivo de celebración, pero en este caso es bajo un tono de preocupación luego de que la OMS levantara la alerta sanitaria por estos casos de dengue que hay en Latinoamérica y más que nada porque tenemos esta alza de casos que si lo comparamos con el año pasado es un alza de 189% respecto a la misma fecha de 2023, un alza muy grande que en realidad expertos nos explicaban por qué se da y tiene que ver con la crisis climática y con el fenómeno del Niño, ya que al tener en estas zonas tropicales una mayor temperatura y mayor humedad es un ambiente propicio para la vida del mosquito del dengue, que es al final cómo se transfiere la enfermedad a las personas. En ese sentido, ahora que los ojos están puestos en Brasil, porque son más de 500.000 de casos que se reportaron, incluso las autoridades en Río de Janeiro hablan de una epidemia y también las muertes, las investigaciones por muerte superan los 300 casos. Es importante entender que allá se habla de casos posibles y de investigaciones por muerte. En los informes epidemiológicos no son cifras cerradas porque son tantos los casos que se dan, nos explicaban los expertos, que tampoco tienen un estudio a cada una de las personas que llegan con los síntomas. Es más o menos lo que pasó acá con el COVID, cuando ya teníamos un cuadro viral respiratorio. Asumíamos que era COVID en algún punto. Ah, sí, claro, me acuerdo. Eso es entonces lo que están haciendo ya. Y conversamos con expertos de acá en Chile para entender cuáles son los síntomas del dengue y a qué sintomatología física hay que estar atentos. Pasemos a escuchar lo que nos comentaron. Se llama, es un zancudo, que es el Aedes aegypti. Síntomas clásicos son fiebre, uno se siente mal, como una gripe intensa, malestar general, mucho dolor muscular, dolor de cuerpo. También puede causar dolor ocular, dolor de huesos y náuseas, vómito e inflamación de ganglios y dolor en las articulaciones. Los síntomas de dengue generalmente duran entre 2 y 7 días y la mayoría de las personas se recupera en alrededor de 1 a 2 semanas. Entonces, más que nada, un cuadro respiratorio lo que están sintiendo ya las personas en Brasil, tanto turistas como las personas que viven. Y lo importante acá es entender que tampoco tenemos un tratamiento para el dengue mismo. Lo que se hace allá es tratar toda la sintomatología, tratar el dolor de cabeza, tratar también los síntomas que decían los médicos, el dolor de los huesos, el dolor corporal, todo esto como un cuadro de síntomas que son tratados cada uno por sí solo, más que la enfermedad misma del dengue. Lo que sí hay, desde 2023, en diciembre, se planificó administrar una vacuna allá en Brasil, que en realidad la vacuna tampoco permite curar el dengue, sino lo que hace es prevenir la enfermedad severa para disminuir las muertes por dengue. Lo que nos explicaban también los expertos es que en este caso lo peligroso de esta enfermedad no es la primera vez que da, porque cuando el mosquito pica son 4 los tipos de virus que puede cargar el mosquito. Entonces no se pueden manipular 4 vacunas distintas para cada tipo de virus. Entonces cuando una persona se expone más de una vez al mosquito es cuando tenemos el problema y cuando el cuadro se puede poner cada vez más severo. Y es eso lo que intenta cubrir esta vacuna que se está administrando desde ahora en febrero en Brasil y es también lo que las autoridades llamaron a hacer a la población durante el desarrollo del carnaval, donde también se dieron algunas alertas, algunas medidas de prevención, que más que nada es cubrirse la ropa porque la única medida de prevención que existe es poder protegerse de la picadura del mosquito. Claro, claro, importante tener esta información sobre la mesa, Camila, sobre todo pensando en la gran cantidad de chilenos y chilenas que viaja a Brasil en esta fecha a propósito de las vacaciones, el carnaval y bueno, diferentes panoramas. Siempre Brasil es un destino muy visitado por los chilenos. Es un destino muy visitado por chilenos y también por otras personas de otros países. Y pasemos a escuchar precisamente qué están haciendo allá los turistas con esta alerta sanitaria por el dengue. Vamos a ver. Trabajo en el sector salud y el brote de dengue es bastante preocupante en el estado. Hay que ser prudentes, tomar medidas de protección y disfrutar del carnaval. No podemos olvidarnos de la vacuna. Acá en Brasil andamos con el repelente por todos lados, así que también vimos que Río es una de las zonas que está viendo bastante dengue y estamos usando repelente y cuidándonos, tratando de mantener los cuidados habituales.
De hecho, vamos a conseguir algo ahora mismo. Lo hablamos. Hicimos una caminata y luego hablamos sobre cómo necesitamos conseguir un spray contra el dengue. Entonces, tal como lo están haciendo ya las personas en Brasil, importante cuidarse, protegerse para que esta epidemia, como ya lo están nombrando allá, no pase a peor en Latinoamérica precisamente por el clima tropical. Exactamente, Camila, te agradezco la conversación y vamos a seguir monitoreando, por supuesto, qué sigue pasando en Brasil con el dengue. Muchas gracias, que tengas una buena tarde. Gracias, José. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, llegamos.